Yo estuve todo el tiempo tratando de aguantar a X para que no pintara los muros, porque yo tenía fe en que esto podía ser algo interesante, ¿no? Un amigo que alguna vez estuvimos juntos en un grupo que se llamó Camaleón, ese amigo se llama David, siempre nos quedó aquella cosa de seguir trabajando juntos, ¿no? De hacer algún proyecto juntos. En Brasil conocí los muchachos del grupo Vacilante, que tenían un sistema de trabajo muy, muy parecido al que teníamos nosotros aquí, y nos dio deseos de juntar los artistas de Vacilante con los artistas que habían aquí, ¿no? Algunos del grupo Camaleón y otros que se fueron incorporando, que trabajaban ya en la fábrica con Nelson. Permuta ha surgido hace casi 10 años cuando conocí a David Recife. Comenzaba a hablar sobre las cosas de La Habana porque estaba como con nostalgia de su casa y todo. Y me habló del proceso, de la dinámica esa que la gente tenía de cambiar casa. Y a partir de ahí tuvimos la idea de crear una permuta entre artistas. Se Permuta es un proyecto de intercambio artístico con el objetivo de permutar experiencias, de intercambiar modos de trabajar con las artes plásticas. Estar en Cuba es un sueño para gente. Desde crianza admiro a historia cubana. Nós estamos fazendo esse trabalho, é um coletivo de arte chamado Vacilante. Estamos trabalhando juntos há 5 anos. Nossa arte mistura vários estilos de pintura, colagens, grafite, acrílicas. Todos los que estamos aquí somos graduados del Instituto de Diseño, o sea, somos diseñadores gráficos, que tenemos esa inclinación por otro tipo de expresión gráfica. Decidimos hacerlo con Raupa, con Mola y con algún que otro integrante de Camaleón como Darien y bueno, Davillo. Y con otra gente que era un año menor que nosotros, que es Gabriela, Anabel. Me invitan por eso, porque saben el amor que le tiene uno a la gráfica, al muralismo. Una excusa para empezar a pintar y recrear ambas culturas y mezclarlas un poco de manera plástica. Cuando hemos venido en 2016, estaba David aquí haciendo una exposición también con su trabajo de diseño y venimos todos acá y conocimos la FAC. Pensamos, sí, que la FAC era el lugar perfecto para acoger nuestro proyecto. Essa fábrica, num primeiro momento, a gente não conseguia entender direito o que era antes de poder pisar nela de fato. É um lugar incrível, na minha experiência de conhecer outros lugares, assim, é um dos lugares mais incríveis que eu já conheci. De fato, é uma fábrica de arte, uma usina. A fábrica está dentro de uma comunidade. Y yo creo que todo lo que el trabajo que estamos haciendo tiene un poco que ver con la diversidad, es decir, la diversidad de la cultura. Cada quien va escogiendo un lugar, le añade algo o se lo quita. O sea, ahí es un proceso que es muy espontáneo, donde cada quien interviene, sin ponerse nadie bravo, cada quien interviene el trabajo del otro, que no es tanto del otro, porque también tiene de otro y de otro y de otro, en fin. Se va como construyendo algo sobre esa marcha. Tú vas trabajando y de pronto viene otro y trabaja sobre lo tuyo y tú metes las manos en lo de los demás, o sea que al final es una obra de verdad en conjunto. Organizamos hasta determinado punto, pero yo creo que un poco también la idea es dejar al accidente, a la suerte también, de que determinados elementos combinarlos en dependencia de quién sea el que interviene en cada momento. Se van acumulando elementos unos encima de otros, que es como si este muro lo hubieran estado pintando grafiteros desde el 89. Hay muchos elementos que están mezclados aquí, es decir, cubanos con recifense o de La Habana. Y entonces la propuesta es mezclar esas dos culturas, esos elementos. Hay algunos personajes de la cultura popular pernambucana.
Hay otros personajes populares también de Cuba, es decir, cosas referentes a La Habana. Hay el almendrón que siempre le parte la cara a cualquier turista que llegue aquí, que siempre va a ser un ícono. Hay frases referentes a músicas de compositores pernambucanos. Es una junción de referencias de arte, de música, de cantores y de personalidades que a gente admira. Determinadas cosas, puntos como esos, algunos más cayendo en cliché, tratando de salvarlo por la gráfica de algún modo, y otros sí ya más específicos, que el hecho de que haya alguien que te acerca a la cultura te ayuda a saber cuáles son las cosas que no pueden ser lugares comunes. Hicimos una composición híbrida que reúne lo de Habana y lo de Recife. Esta parte del trabajo es una parte que tiene que ver con los elementos decorativos, arquitectónicos de ambas las ciudades. La escenografía contempla una manera que la gente habanera hace de colgar las sábanas. Así la permuta es también esto, conocer a la gente, conocer a las cosas y poner una nueva mirada a lo que teníamos nosotros a partir de cómo los miran nuestros hermanos de Cuba. Un desafío muy grande. Temperatura grande, porém para a gente está sendo incrível. Há um ponto que não é um obstáculo, pero sí, toda a gente opera em Recife com um montón de facilidades que aqui não há, seja de haver tinta, seja de los clavos en la pared que no se cuelga. A ver, pero lo más lindo es que estamos haciendo as coisas, creo yo, a lo cubano, ¿sí? Lo que pasa es, hacemos con que hay. Creo que estamos haciendo juntos, estamos haciendo lindo. Culturalmente siempre el hecho de que tú tengas elementos que embellezcan, que enriquezcan la ciudad, creo que nunca trae nada negativo consigo. Que justo en el costado hay una parada donde va a haber un intercambio directo de la gente que van a tener constantemente así esa gráfica ahí en la parada. Siempre hay mucho movimiento. Gente que para, es decir, estudiantes que han pedido que se les ponga los nombres en la pared, gente que ha pedido también para pintar, del mismo público que está pasando por aquí. Entonces ha sido un intercambio, además del nuestro, ha sido una permuta también con el público que está pasando aquí por la frente a los muros de la fábrica. El hecho de que Fábrica de Arte esté enclavada en esta zona la ha revitalizado. Me gustaría que esto siga. Por todo el barrio. Es un poco empezar a invadir con gráfica espacios, pensándolo, tampoco es a lo loco. Dosificar, generar zonas más tranquilas, zonas más activas, diferentes estilos. Es un proceso que me encantaría que hagamos, ¿no? En la medida en que Fábrica logre irradiar y expandirse, y esta es una expresión de eso, yo creo que Fábrica estará cumpliendo su cometido de la mejor manera. Gravity.